¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. El asesino confesó el crimen en este libro. Y aquí el primer dato revelador. En el capítulo 41 dice que el atentado contra Somoza no fue una venganza, sino que lo mataron porque armaba una contrarrevolución. Una bomba ha sido lanzada a un automóvil que, como ustedes ven en estos momentos, ha quedado prácticamente destrozado. La bomba fue un bazucazo. Señalan que sería el general Somoza que ha sufrido el atentado. Y así fue. ¿Quién estaba detrás del asesinato? Este hombre. Queda el auto de Somoza justo enfrente mío, a 3 metros mío. Es Enrique Gorriarán Merlo. Encabezó un comando argentino de 6 individuos más que bajo el nombre Operación Reptil ejecutaron el atentado. Yo tenía un fusil M16, que es un fusil, bueno, de guerra norteamericano, pero de calibre más pequeño que el FAL, 5 milímetros 56. Gorriarán, en sus memorias, relata que formó parte de la lucha armada del Frente Sandinista contra Somoza en la Nicaragua de los años 70. Se entrenó en Cuba, y lo que nadie sabía, que el FSLN, bajo la figura del entonces ministro del Interior, Tomás Borges, autorizó el operativo y lo financió. Brian Somoza. Después que Somoza llegó a Miami derrocado en 1979, el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, le avisó que era persona non grata. En busca de asilo, el exdictador se marchó a las Bahamas, después a Panamá, hasta terminar en Paraguay, donde el dictador Alfredo Stroessner le concedió el añorado asilo político. Gorriarán cuenta que en mayo del 80 viaja a Asunción para localizar a Somoza. Un día se les ocurre una idea. De acuerdo con el relato del asesino, él y una compañera de la misión detuvieron un taxi en la ciudad, pero pretendiendo que no se conocían. He aquí por qué. Señor, yo quiero ir a un salón de belleza cerca de donde vive un tal Somoza. ¿Usted sabe dónde es? Acto seguido, el taxista se detuvo en una comisaría y le preguntó a un policía. Y los agentes le dijeron dónde vivía Somoza. Necesitaban un local donde también pudieran guardar este armamento ingresado al país por la frontera. La casa desde donde le dispararon la alquilaron haciéndose pasar como representantes del cantante Julio Iglesias. Pagaron $4,500 por 3 meses. Reviviendo lo ocurrido en la avenida España, en horas de la mañana del 17 de septiembre, con una camioneta interceptaron el vehículo. Salió un sujeto con una bazuca y Gorriarán con un fusil. Pero el proyectil no funcionó y fue cuando... Entonces me encuentro ante esa situación y bueno, yo tiro sobre él, ¿no? Tiro todo el cargador, eran 30 disparos sobre el chofer, que era un general que había sido de la Guardia Somocista, jefe de la seguridad, sobre Somoza y un acompañante que iba con él, que no identificaba quién era. Luego ambos sujetos corrieron hacia la casa y esta vez... La bazuca funcionó. En la calle quedó el cuerpo del chofer, Julio César Gallardo, un ex guardaespaldas del dictador. En el interior, Somoza y un financista de origen colombiano que lo acompañaba. Al lugar de los hechos llegó la amante de Somoza, Dinora Sampson. Se encontró con el panorama dantesco. En su velorio, en Paraguay, reveló detalles que no se conocían. Nos conocimos por el año 1962 en la ciudad de Managua. ¿En qué circunstancias? Estábamos en un velorio de un padrino mío, el capitán Jorge Sogaev. ¿Usted tiene hijos de él? No. Si no es indiscreto, desde luego, ¿qué edad más o menos tiene usted? 33 años voy a cumplir. Pero el cuerpo de Somoza fue trasladado a Estados Unidos y los hijos del exdictador no le permitieron a Dinora asistir a los funerales. Fue velado en una funeraria de Miami y luego hubo una multitudinaria procesión por la pequeña Habana, con carteles y consignas. Familiares, amigos y exiliados nicaragüenses y cubanos despidieron al último miembro de una dinastía que gobernó Nicaragua por 43 años. Solo así pudo regresar a Estados Unidos. Bien, solo uno de los argentinos miembros del operativo fue arrestado y asesinado. El cabecilla logró huir hacia Brasil y terminó regresando a Managua, donde junto con los sandinistas celebró el atentado. Había cumplido su misión. Curiosamente, Gorriarán Merlo murió en el 2006. Pero no fue asesinado, sino que por problemas de salud. Señores, eso es todo por mi parte. Les informó Iván Taylor, Telemundo 51.